Descalificá el truco para, de magia. Para, Ivo, chanta. Yo también hago magia, ¿sabes? ¿Hace magia vos también? Sí, mira. ¿Te aprendiste el truco? ¡Está apareciendo el Nauti! Un 10. Mira. Con dos Oreos. A ver, Ivo, chanta. Mira. Voy a agarrar así. Para. ¿Y la otra? ¡Y desaparece! ¿Y dónde está la otra Oreo? ¡Comida gratis! Segundo, mira, mano vacía, ¿listo? Mira, ¡pum! Y aparece un panchito. Le doy un 9. ¡9! ¡Vamos! Y Lauti, yo sé que te quedaste con hambre, así que te voy a regalar unos doritos. Pero no comas todavía, vamos a esperar un segundito, ¿sí? Venga, saca una carta, la que quieras, cualquiera, la que sea. ¡Uf! Buena carta. Mira, perdela por el medio donde vos quieras. Listo, mira, no necesito más las cartas, porque voy a agarrar tu carta así, invisiblemente en el aire. Y mira, ¡pa! ¿Pero qué hiciste? Mira, abrila, abrí el paquete. Fíjate, agarra un dorito. ¿Qué? Estaba completamente cerrado. Bien. ¡Vamos! Cachete, calificá el truco de magia. Yo no creo en la magia, ¿eh? Vas a creer. Mira, Cachete, meto el pañuelo adentro de la mano. ¿Listo? Sí. Listo, mira, viene adentro. Mira, aprieto. ¿Y qué va a pasar? ¡Es un pento! ¿Me parece? ¡Para vos, te regalo! ¡Gracias! ¿El 1 al 10? Un 7. ¿7? ¡Vamos! Segundo, Cachetes, mira, una pelotita roja. Una pelota. Listo, decime un color, el que quieras. ¿Verde? Sí. Ok, mira, voy a poner la pelotita en la mano así adentro, voy a... Y se convierte en una pelotita. ¿Cuánto? Me encantó. Un 1. ¿Un 1? Tercero, Cachete, mira, un billete. El todo que le falta a mi papá. Ah, le falta... No, pero mira. ¡Pum! Se convierte en un huevito. ¿Me lo das? Sí, perdón. Son dos huevos que le falta a mi papá también, ahí se lo llevo. Benja Calero me regaló estas figuritas del show. Ivo Magia, tengo un regalito para vos, todo tuyo. Che, amigo, ¿y a mí no me vas a regalar nada? Mientras a Lauti no le da de comer, a mí me regala estas figuritas de miles de dólares. Voy a dejar que ustedes decidan qué hagamos con estas figuritas, ¿ok? O sea, si las abrimos, las guardamos como colección, o las tengo que vender, o lo que sea. Si llegamos a 50.000 likes, abro estas figuritas. Ustedes deciden. Codo días. ¿Qué crees? Sí. ¿Qué crees? El naranja, el rojo y el azul. No. Está la cámara. Lápices no hay, ¿no? También colores. No, solo está el rojo nada más. Esta caja está vacía. No. Bueno, no sé, estamos iguales porque ninguno tiene color. ¡Esa caja estaba vacía! Richard, Titi, vengan para acá. Voy a hacer un truco con un vaso y una pelotita. Mira, Titi, tenés el vaso. Miren acá. Sí, voy a poner la pelotita en una mano. Listo, mira. 1, 2, 3. ¿En qué mano está? En esta. ¿La otra? ¿La otra? No. Mira, Titi, no, mira, en esta. ¿Esta tampoco? ¿La juguete de esta? ¿No está en esta? El vaso está vacío, ¿no? Sí. Está vacío. ¿Y mi mano cómo está? Vacía. Mira, lo que voy a hacer, mira. Califica el truco de magia. Mira, voy a hacer duro, quiero que lo sepas. ¿Te conoces el truco de los iPods? No, amigo. Ok, este es buenísimo. Mira, los iPods. ¿Qué hiciste? ¿Los perdiste? No hay iPods. Pero mira, cierro, chasqueamos y mira. Y aparece. iPods ahí, mira. Wow. Y visto, muy bueno, un 4. ¿Un 4? Mira, venga, un lápiz. Lo pongo adentro y mira. 1, 2, 3. Y se parte completamente, mira. Quedan todos los pedacitos. Pero mira, ponemos todos los pedacitos en su lugar. Mira, 1, 2, 3. Y queda entero otra vez. ¡Buenísimo! ¿Cuánto? Un 5, papá. ¿Un 5? Por el culo te la hinco. Ahí está. Tercero y último, mirate este sobre vacío, completamente vacío. Mira, voy a hacer así. Y aparece un montón de billetitos. Mira. Muy bueno, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? Muy bueno, pero te voy a dar un 8. ¿Me da la plata para comprarme un nuevo Lauti? Ok, pero me pones un 10. ¡9.50! Completamente atrapado. Y mira, Benja, vos vas a hacer esto, listo, te lo enseño, así lo haces vos. Mira, vas a agarrar y te vas a escapar de la garrañoqui. Mira, hazlo. Mira, Benja, muy fácil. Ponés los dedos ahí, okay. Apretá fuerte. Okay. Y ahora Benja se va a escapar de la garrañoquis.
Dale, escapate de esta. Y tenés que agarrar, ¿no te sabés? ¿No te aprendiste lo de dislocar el dedo? ¿Eso tenés que dislocar el dedo? Me quiero ir a mi casa. Bueno, bueno, no, tranquilo, deja tranquilo, tranquilo. Trae la llave. Trae la voz. ¿Cómo que la llave? Vamos, creo que la dejamos en la casa de Pablo, ¿no? Sí. Ahí. Ahí venimos y vamos a buscar la comida de paso. Sí, ahí venimos. Y vos chanta, andate a la... Martín, califica el truco de magia. Mirá, un pañuelo, decime un animal. Un animal. Pajarito. ¿Un pajarito? Ok, mirá. Le doy un 8. ¿Un 8? El culo te abrocho. Segundo, Martín, mirá. ¿Querías un pajarito? Sí. ¡Pum! ¡Una paloma! ¡Una palomita! Hoy se come, familia. Tercero, Martín, mirá, un creyente. Decime un animal, pero otro, que no huele. Un perrito. ¿Un perrito? Sí. Mirá. Sale bien. ¡Un perrito! ¿Cuánto del 1 al 10? Un 13. ¿Un 13? Mientras más me la mama, más me crece. Lecciones de magia con Benja. ¿Qué onda? Benja, decime una carta de la baraja. Doble de diamante. Mira, ¿la baraja la ves? Mira. Estamos. Y desaparece todo el mazo. Y queda el 2 de diamantes, Benja, para vos. Benja, mira, agarra las cartas. Acuérdate, la lección, ahí apretá fuerte, con fuerza. Eso. Segundo, Benja, presta atención a este que es muy fácil. Sí, mira, agarras dos gomitas, una amarilla y una verde, y haces tac. Se unen, quedan unidas. Ok. Y pum, las separas. Eso, Benja, dale. Y ahí apretás así. Ok. Con el coso. Okay. ¡Ah! Y para este, Benja, no necesitas magia, solamente energía estática. Ok. Energía estática. Mira, frota. Y mira. Lo apoyo, ok. Flota. ¿Qué? Flota en el aire. Y listo, mira, ahí quedó. Mira, hazlo, es facilísimo, Benja, es facilísimo. ¡No puedo! Pero agarralo fuerte, ¡concentrate! ¡No sé! Estaban gritando en la terraza de mi edificio. Subí rápidamente a ver qué estaba pasando. Abro la puerta. Cuando veo, no había absolutamente nadie. Pero alguien tiró un papel. Agarro el papel y cuando me siento a leerlo, veo que se trata de un ritual. Me sentí como poseído. Automáticamente salí corriendo a prepararlo. Decía: romper un huevo, pelo de axila. ¿Y esto para qué mierda? Un pow, escupir y revolver con el dedo más sucio. ¡Nace! Cuando dije la palabra mágica, todo se empezó a descontrolar. Y cuando agarré el papel... ¿Ritual del virgen? ¿Qué? ¡Acabaste de invocar al virgen supremo! Si la moco de una, soy el más capo, pero gracias. Si lo moco, le dan like al video. Si lo moco, comentan un payaso, Ahí va. Si lo moco, todos deben 1000 pesos. ¡Sí! ¿Cómo? ¡Ah! Si le invoco, ven y le doy un beso a Facu.